Así es, bueno, pues con mucho agrado invitamos a toda la ciudadanía al foro de detección y orientación del trastorno de déficit de atención con hiperactividad para niños y adolescentes. Es un foro que se va a llevar a cabo en las instalaciones propias del mismo CENDI el día 29 de este mes. Tenemos la invitación de especialistas en la materia y en el tema, porque muchas veces en las escuelas o en los kinders o en las primarias nos catalogan a nuestros hijos como hiperactivos o que tienen el trastorno de déficit de atención, pero pues bueno, en esta ocasión van a venir especialistas donde nos van a dar la temática de qué es un trastorno de atención o qué es una situación de hiperactividad con nuestros niños, porque inclusive nos han dicho en muchas ocasiones que, bueno, llegan ahí al CENDI niños y con los padres de familia que nos comentan que pues bueno, que les detectaron este déficit o hiperactividad. Inclusive los quieren medicar para mantenerlos tranquilos y pues no es esta la intención. La intención es saber cómo tratar al niño, cómo educarlo, cómo encauzarlo para que toda su hiperactividad, bueno, pues se convierta en actividad y que trabaje de una manera más eficaz en la escuela, en el kinder, en la primaria. Y pues bueno, en esta ocasión los especialistas van a darnos la ruta a seguir para, en su caso, detectar si hay una situación de estas, bueno, pues darles la idea de cómo se debe tratar esta situación. Es para el público en general, de hecho la invitación es para todos los padres de familia y el personal docente. Nos comentaban ayer en una entrevista en el radio, me decían, oye, nada más es para el personal docente, no, no es nada exclusivamente para maestros. Bueno, invitamos a todos los maestros, si quieren participar dentro de este foro para que sepan cómo detectar una situación de estas, nos van a dar el 1, 2, 3 de cómo debe de darse esta situación, pero también los padres de familia están invitados para que definitivamente sepamos en qué situación o qué foco rojo se encienden para ver una situación de esta índole en nuestros hijos. Entonces, definitivamente es para toda la ciudadanía en general, contamos con un espacio muy amplio para poder dar este foro. Inclusive nos piden que llevemos ropa cómoda, inclusive tenis, sandalias, porque va a ser una dinámica muy diferente a estar sentado y escuchando nada más al ponente. Vamos a ser partícipes de esta temática, donde pues bueno, vamos a manejar varias situaciones. Va a ser una situación muy, muy atractiva y muy dinámica.